Hoy es el día 6 y nos vamos a la excursión del Kikatsura. A ver si es suerte. Ayer tuvimos el contratiempo del tren que se quedó extraviado, que no hubo tren, pero hoy parece que sí que la cosa va bien. Así que nada, nos esperan casi 5 horas de camino, luego tenemos un autobús y ya llegaremos allí, y luego otras 5 horas de vuelta. Así que nuestro día de hoy va a ser pleno en eso. Luego cuando volvamos no creo que nos dé tiempo a mucho más, pero bueno, aquello vale la pena, así que es lo que hay. Bueno, ya hemos llegado a Kikatsura. Ahora falta coger el bus para subir para arriba. Estamos ya en el Kikatsura y ahora nos falta subir las escaleras y hacer la ruta. Es un buen tramo, Bueno, parece que empiezan las escaleras. El tori este es la entrada ya. Y hace un bochorno tremendo, mucha calor. A eso está bien la sombra, pero mucho calor. Llevaremos ya unos 10 minutos subiendo escalones. La verdad que el pasaje es súper chulo, aunque haya mucha humedad, pues es que ya ha llovido esta noche, aparte. Y son 40 minutos de subida. Lo bueno, que los escalones no son seguidos, ¿no? Va como por tramos. Lo malo, que son de piedras y cada 3 pasos tienes un E15. Pero bueno, se puede. Yo por lo menos he venido preparado. He venido con pantalones un poco de deportivos y con las bambas estas de andar. Así que, por mi parte, los deberes están hechos. Eso sí, menuda bochorno, ¿sabes? Hemos llegado a una especie de mini parada. No me lo creo. Hemos llegado. Este es el templo. ¿No? El templo, ¿no? ¿O queda más? ¿La cascada? Thank you.
templo de madera de estos antiguos chulos. Un Buda por aquí. No sé si se puede grabar dentro, así que me voy a quedar por ahí por la puerta como mucho. Bueno, hay gente rezando y tal. Y también hay una tienda, o sea. Lo mismo te rezan un poco a Buda como te venden un amuleto. Y los monjes, ojo, ojito a los monjes, Y aquí estamos desde la pagoda, desde abajo, y no sé si se ve, es que yo no lo veo desde aquí, desde la pantallita, si se ve la cascada allí. Increíble, y las vistas desde aquí son impresionantes. Aquí unos budas con su capita, y el gordaco, el Buda de la abundancia. Y ahora sí que sí, la cascada en vivo y en directo. Ha costado llegar hasta aquí. Es increíble la cascada, Bueno, hemos pagado 200 yenes más para ir a un mirador aquí al lado de la cascada para verla más de cerca y grabar un poquito. Otro repecho de escaleras. Pues esto es lo más cerca que se puede estar de la cascada. Pues nada, hasta aquí la excursión del Kikatsura. Hemos visto el templo Nachi y la cascada. Ya nos queda volver en bus hasta la estación de tren y unas 4 horitas hasta Osaka, y yo creo que poquito más hoy, cenar y poco más. Así que nada, mañana más.